De veras. Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que estoy aquí, para mostrar disciplina, para ser un ejemplo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Seguimos aquí disfrutando, como veis, de unas vacaciones obligatorias. Realmente una situación complicada, pero una situación que da muchas enseñanzas, mucha fuerza, mucho poder, y mucho agradecimiento. De hecho, he visto demasiadas personas preguntando al respecto de qué está pasando, etcétera, y regularmente no recibo ese tipo de cosas. Entonces, muy bonito saber que a todos ustedes les preocupa este tema de la salud, etc. Pero sin importar eso, yo no puedo dejar de transmitir. También he recibido críticas de por qué estoy transmitiendo esto cuando debería estar cuidando mi salud. Obviamente estoy cuidando mi salud, por eso estoy aquí. Igual, nunca va a estar al 100% con todos, ¿no? Incluso cuando estás enfermo recibes críticas y también recibes personas que te apoyan. Pues bien, hoy vamos a hablar de un libro que me encanta. Como pueden escuchar, en cada transmisión estoy mejor, en cada transmisión estoy más fuerte, en cada transmisión aprendo más. Y bueno, teniendo mi edad, pues imagínate, después de hacer esto, es realmente un reto de disciplina, es realmente un reto estoico, como muchas veces se los he dicho, y que no va a parar. A pesar de nada, va a parar. Cuando el talento no es suficiente, de Kristen Fisher. Es el título del libro que vamos a leer hoy. Cuando el talento no es suficiente, de Kristen Fisher. ¿Qué onda? Dicen todos. Bueno, ya lo conté ayer, lo cuento una vez más. Algunos dirán, pues, por el estrés de tanto trabajar. No, no es así. Nunca me he enfermado por el estrés, de hecho. Les cuento rapidísimo. Vinimos a Perú a hacer una conferencia. Fuimos a Lima, que está a 0 metros sobre el nivel del mar. Después fuimos a Cusco, que está a 3300. Después fuimos a Machu Picchu, después fuimos a la laguna de Tal, que está a 4.800 metros, el otro a 1.400. Eso generó algunos problemas físicos. Y llevamos 2 o 3 días aquí. Pero como les digo, cada día mejor. Cada día mejor, la recuperación ha sido muy rápida gracias a los profesionales que nos apoyan. Y también gracias a la voluntad que tenemos de seguir avanzando y a personas muy queridas que nos apoyan tanto. Pero bueno, empecemos entonces. Cuando el talento no es suficiente. Dejen sus comentarios. Gracias por los buenos deseos. Gracias por los deseos de salud. Y dejen sus comentarios también del tema de negocios, porque eso es lo que a mí me gusta. La salud es lo más importante, por supuesto que sí. Pero cuando tienes salud, quieres la salud y los negocios y todas las demás cosas. Entonces veamos, pues. El libro habla de por qué el talento no es suficiente. Porque dice: quizás seas tan creativo como Shakespeare, de hecho yo conozco a mucha gente así, quizás seas tan creativo como Shakespeare, tan genio como Albert Einstein, pero si no comprendes los negocios, no vas a tener un negocio. Entonces mucha gente quiere hacer negocios sin saber de negocios. Y de hecho recuerdo que uno de mis mentores entrevistó a, no recuerdo bien si a Ralph Lauren, sí, él entrevistó a Ralph Lauren. Y le preguntó, y de hecho estaba vestido con una camisa de Nike o de, no recuerdo. Imagínate que entrevistó a Ralph Lauren y le preguntó qué sería la cuestión más importante que tú puedes hacer, o lo que más le recomendarías a un emprendedor. Y su respuesta fue: aprende más sobre el tema de negocios. ¿Sí? Los negocios en línea te están enfermando, dice. Claro, imagínate. Como les digo, siempre, incluso en los mejores momentos, se reciben críticas. Imagínate, ¿qué tal? Por eso no le deseamos el mal a nadie, porque le puede pasar a todos. Mira, entonces fíjate, le preguntaron a este señor que se llama Ralph Lauren qué es lo que más le recomendarías a los emprendedores. Y él respondió: aprende más del tema de negocios. No solo trates de aprender a ser más creativo con tu producto, hacer un producto de mayor calidad, hacer un producto increíble, sino aprende, esto fue lo que respondió Ralph Lauren, aprende más del tema de negocios
que del tema del producto como tal. Porque el producto puede ser cualquiera. Pero si no sabes de negocios, no importa que tengas el mejor producto del mundo. Y si sabes de negocios, con cualquier producto haces un gran negocio. Entonces mira lo que dice este autor, Christian Fisher. Escritores, artistas, diseñadores, desarrolladores de páginas web y otros profesionales creativos creen que pueden triunfar como propietarios de empresas privadas con base solo en la venta de su talento. Pero necesitan saber algo más que escribir, pintar, dibujar, diseñar o programar. Solo con tu talento no es suficiente para que hagas un negocio exitoso. Por supuesto, quizás puedas sobrevivir, ganar algunos cuantos dólares, pero necesitas aprender más sobre negocios. Mira lo que dice también Tim Wason, diseñador de páginas web. Para triunfar debes dominar las ventas, las cotizaciones y las relaciones con los clientes. El talento viene después de eso. Debes aprender a vender, debes aprender a hacer marketing, debes aprender a hacer negocios. Otra frase que me encantó. Usted puede crear la página web más espléndida del mundo o diseñar las tarjetas de presentación más impresionantes, pero no le servirán de mucho si no posee las pistas para dirigir su negocio. Entonces, por encima de aprender el talento como tal que necesitas para crear un negocio, está el aprender de negocios como tal. Porque eso es lo que te da el dinero. El saber vender, el saber comercializar, el saber organizar una empresa. Eso es lo que en realidad te da el dinero. Y otra frase que me encantó, para mantenerse en el negocio, tiene que hacer negocios y hablar en serio cuando lo hace. Hay gente que ni siquiera tiene una manera para asegurarse que le paguen. Y entonces muchos freelance, por ejemplo, ya no les pagan, porque todos los tratos son de palabra. Y obviamente los tratos de palabra son tratos que se van a romper, seguramente. Yo he escuchado a mucha gente, de hecho muchos empresarios que surgieron de la nada o empresarios que todavía no son nada, suelen decir, para mí no, cuando yo le digo, hey, ¿quieres hacer contrato? Para mí algo que me enseñaron desde joven, mis padres, es la palabra. Y que la palabra no se rompe. Yo no conozco a una persona en la vida, no la he conocido todavía, que no rompa su palabra, ¿sí? No conozco yo a una sola al día de hoy. En alguna ocasión, aunque sea con decir, voy a ir al baño, ay no, ya no me dieron ganas, ya rompiste tu palabra, ¿sí? Entonces, claramente los contratos de palabra son contratos que serán rotos y en donde vas a perder dinero. Es muy importante aprender a manejar tu negocio y no solamente tu producto, porque el producto, cuando tú quieres ser empresario, puede ser absolutamente cualquiera. Un pequeño resumen de este libro que se llama Cuando el talento no es suficiente, de Christian Fisher, desde el hospital. ¿Por qué? Porque como les dije, lo más importante para mí es este tema de disciplina. Algunos ya me han regañado y me han dicho, ya no, ya dejó de ser disciplina y se convirtió en una obsesión. Y bueno, por supuesto que sí. A los obsesionados los recuerda la historia, se hacen leyendas. A los normales solo se los recuerda su mamá. Entonces es muy importante que mantengan una obsesión detrás de esto. Y que vivan todos los días por un propósito. Por eso mucha gente se deprime, porque no tiene nada importante que hacer en la vida. Por eso mucha gente se suicida, por eso mucha gente vive como zombies, porque no tienen nada que hacer en la vida. Ponte algo importante que hacer y por encima de todo, cúmplelo. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Este es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, nos vemos mañana porque esto no se rompe nunca. Hasta la próxima.